¡Oh! Muy bien, ahí estábamos escuchando un poquito de G3 Girls en vivo, haciendo una canción llamada Llévame Lejos. Y tenemos del otro lado a Yamil Amaro, que es una de las integrantes del G3 Girls. Bueno, vamos a establecer un poquito contacto con... Creo que está en Zárate en este momento. Se está por ir dentro de... unos minutitos a otros lugares. No contamos con mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver si podemos establecer contacto, porque tenemos algún problemita en la comunicación. Yami, ¿me escuchás? Ahí te escucho. Ahí volvió la conexión. Ah, bueno. Ahí se escucha un poquito mejor, ¿no? Ahí estamos, sí. Mucho mejor de lo que te escuchábamos recién fuera de micrófono. Bueno, ¿cómo estás, Yamila? Todo bien, Roma, acá estamos, esperando y, bueno, muy ansiosas, esperando el show. Bueno, recién estábamos escuchando un poco, bueno, finalmente, mientras nos conectábamos con vos, terminó saliendo entero un tema llamado Llévame Lejos. Ah, sí, ese, bueno, próximamente igual hay novedades con ese tema, así que, bueno, seguramente se viene un nuevo video, ahí estoy adelantando un poquito. Yamila, bueno, el pretexto, la excusa, en cierto modo, para llamarte, porque ya hemos hablado con vos, ya el año pasado te hemos entrevistado, nos has contado un poco tu historia con la música, si bien sos una persona muy joven, pero estás tocando desde muy, muy chica. Básicamente, la idea de esta entrevista tiene que ver con el show que van a dar mañana, ¿no? Es, vos corregime si es así, o tal vez estoy equivocado. Sí, sí. Es la primera vez que salís a tocar después de aquel show en Museo Rock de marzo del año pasado. Sí, exactamente. Sí, estuve de invitada en algunos shows. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, en diciembre estuve con Charlie Giardina, pero bueno, invitada en uno o dos temas. Pero sí, un show así organizado, armado, propio del G3, sí, hace ya un año que no tocamos. Claro, un año y algunos días. Mañana fue el volvemos a sacar el óxido. Saquemos cuenta, fue el 7 de marzo del año pasado, mañana es 27, o sea, un año y 20 días, ¿no? Un año y 20 días, exactamente, que la pandemia nos hizo pelota a todos. Sí, sí. Así que, bueno, muy ansiosos igual por el show de mañana y, bueno, ya te digo, a sacarse el óxido, porque la verdad que sí, ya hace más de un año que no tocamos. Sí, bueno, como te conté en su momento, tuve la suerte de estar esa noche en Museo Rock cuando tocaron, bueno, vos obviamente con María Sol Quintás, con Karina Alfie, cerró la noche el Tano Marciero, tuvieron las Led Ladies también en el medio, así que bueno, fue una gran noche de rock, pero uno, más allá de que ya se venía hablando, ¿no?, del COVID-19, pero bueno, en esa noche de libertad, ¿no?, y sin protocolos y sin barbijos, uno no imaginaba lo que vendría posteriormente, ¿no? Es cierto, ¿no? Sí, claro, nadie se lo imaginaba. Así que bueno, ahora las cosas son muy diferentes, obviamente que bueno, vamos a tener que acostumbrarnos al menos hasta que esto, no sé en qué momento va a desaparecer, ¿no? Pero bueno, son diferentes, los cupos son limitados, bueno, las entradas se agotaron por esa cuestión. Así que bueno, lamentablemente ya entradas en puerta no hay, pero bueno, felices igual de haber agotado los cupos y nada, súper agradecida con todas las personas que compraron su entrada, ¿no? Exactamente. Bueno, la cita será en Gear Music Club, esto es en Álvarez Thomas, 1078 en el barrio de... Colegiales, ¿a qué hora estarán tocando más o menos? Mira, estaremos tocando tipo 11, en la entrada obviamente hay que estar a las 22:30 horas, pero más o menos a las 11 comenzará el show. Uh-huh. ¿Y la presencia del Tano Marciero es en calidad de invitado?
Sí, exactamente, sí, el Tano, bueno, va a estar tocando de su repertorio, obviamente, bueno, algunos de sus temas solistas, sus repertorios instrumentales, bueno, vamos a ver con qué nos sorprende el Tano, así que bueno, va a ser un show obviamente inolvidable, ¿no? Porque es un honor gigante tocar con un grosso así, ¿no? Sí, Un genio obviamente. total. Además, bueno, ya conozco tu historia con los Marcielo puntualmente, con Melina. De hecho, pudimos hablar con Melina aquí por mediación tuya. Bueno, después hablamos más adelante con el Tano. Así que, bueno, se fue dando toda una conexión. Mucha expectativa, seguramente, mucha ansiedad. ¿Sos de ponerte nerviosa antes de un show? Sí, la verdad que no, no sé si son nervios, más que nada ansiedad, ¿no? Y que llegue el momento y ya cuando faltan 3 días, viste, ya estoy caminando por las paredes. Y bueno, esta noche voy a estar caminando por las paredes, mañana, bueno, hasta el momento del show, viste. Así que sí, mucha ansiedad y lo venimos esperando hace rato y bueno, decidimos finalmente hacer esta fecha bueno, con toda la incertidumbre que hay últimamente, fue muy difícil, obviamente, llevar a cabo todo esto. Porque no se sabía lo que iba a pasar y bueno, mucha incertidumbre, mucho miedo. Así que nada, felices de que mañana finalmente lo vamos a poder hacer. Así que esperando, esperando el momento, súper felices. Y más allá de este proyecto, ¿no? Del G3 femenino aquí en Argentina, proyecto que nace, como ya lo hemos contado también en su momento, por María Sol, ¿no? María Sol Quintás. Más allá de esto, ¿cómo viene tu carrera por tu cuenta? ¿Estás componiendo? ¿Cómo viene la cosa? Bueno, para eso vino bien la cuarentena, ¿no? Para empezar a componer otra vez, porque bueno, cuando uno anda con los shows y eso, por ahí, bueno, es un poco difícil sentarse, pero bueno, vino bien para terminar canciones, así que ya próximamente tengo novedades bueno, de mi proyecto solista, de mis temas, ya vamos a estar presentando una nueva canción muy pronto con video, con todo, así que estoy trabajando en eso y bueno, ahora ya ni bien terminemos, concretemos la fecha con el Tano, ya se vienen cosas nuevas y también novedades con el G3, tenemos otras novedades más que ya les vamos a ir adelantando. Y bueno, un nuevo flyer también para presentar, porque después de esto se viene más, si todo sale bien y nos lo permiten, Claro. vamos a estar haciendo nuevas presentaciones. Y Seguro. obviamente con sorpresa. ¿Cuál fue el? Yo recuerdo, bueno, el lanzamiento de, por ejemplo, de la canción y del canción, no, el tema, ¿no? Porque es instrumental. Y el videoclip correspondiente de Otoño. ¿Esto fue lo Sí. último que hiciste? Eso fue lo último que hice y bueno, estuve muy contenta de haber terminado todo el material en febrero, porque bueno, volvemos de vuelta al tema, en marzo explotó todo, Claro. así que bueno, me atrasé un año más o menos por toda esta cuestión. Fuimos trabajando, bueno, hicimos, de hecho, sacamos un tema con EG3, que lo grabamos a distancia, que bueno, que es de la autoría de Karina. Bueno, fuimos trabajando, pero calculo que ahora es el momento de arrancar otra vez, es como un reset que estamos haciendo. Así que nada, ya se cumple también un año del lanzamiento de Otoño y ahora es hora de sacar algo más. Claro. Yo recuerdo que el año pasado te hice la nota el 18 de junio, o sea, a 3 días de comenzar el invierno, y te había dicho que Sí. tenía que ser sí o sí en esos días y no posterior al 21, porque la idea era justamente escuchar el tema otoño. Y bueno, Claro, sa exactamente. salió Está bien, y buenísimo. ahora estamos hablando nuevamente, pero en el comienzo del otoño. Exacto. Y en un ratito, cuando ya cerremos la charla con vos, vamos a estar poniendo en el aire nuevamente el tema otoño. Qué bueno, gracias Rob. Te agradezco muchísimo, bueno, por la buena onda, el aguante siempre, bueno, es un placer enorme charlar con vos, que obviamente sos tan agradable y bueno, y tu trabajo que es excelente, así que estamos súper contentas de poder contar con gente que es tan buena onda.
Así que nada, lo que sí te quería preguntar, te lo pregunto acá al aire, mañana te vemos en el show. No, 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 lamentablemente no, lamentablemente no. Me hubiese encantado, me hubiese encantado. Qué lástima. Me hubiese encantado. Pero Sí, bueno, por. hay cupos limitados, son cuestiones complicadas, así que nada, la próxima será, ya en cualquier momento te veremos Sí, seguramente. igual el cupo es limitado, pero uno es periodista, ¿no? Uno siempre está con. Tiene el as en la manga de poder acreditarse más allá de las entradas Sí, sí. que se venden, que son Exacto. obviamente son para el público, ¿no? Obvio, obvio, de una. Pero no, no es por eso. Si hubiese sabido que podía ir, bueno, seguramente me hubiera comunicado con vos o con alguien de las chicas como para poder acreditarme. Pero bueno, ya veía que la mano venía para no poder ir, lamentablemente, ¿eh? Pero no va a faltar oportunidad, Yami. No, sí, obviamente, seguramente que en alguna otra fecha te vamos a ver ahí. Sí. Así que nada, Rob, te agradezco muchísimo, de verdad, y bueno, excelente siempre tu trabajo y bueno, las notas son increíbles, muy divertido. Bueno, sí, debo agradecerte por otra parte, ya que estamos tirándonos flores, debo agradecerte que siempre en las redes sociales estás destacando mi trabajo. Y lo destaco porque, bueno, no todos lo hacen, obviamente, sí, tienen buena onda, pero a veces es muy generoso de tu parte todo concepto que puedas vertir. Qué bueno. Sí, obvio, obvio. Siempre agradecida, ya te digo. Agradecidísima con, bueno, con los que nos hacen el aguante desde el principio, porque esto es esfuerzo puro. Así que como venimos abajo remando muchísimo, siempre hay que acordarse de bueno, de todos los que nos hacen el aguante, nos hicieron y nos seguirán haciendo. Obviamente que en algún momento está la promesa, ¿no? De que puedas darte una vuelta por nuestro programa, por la radio, para Sí, charlar un por poquito supuesto. en vivo y tocar algún tema, ¿no? Pero sí, por supuesto. Es más, ahora que está todo más tranquilo, seguramente que este año será la oportunidad para andar por allá. Así que tenemos que organizar y bueno, daré una vuelta por la radio de una. Está bien, está bien. Ya coordinaremos en algún momento. Yami, bueno, para ir cerrando, pues sé que estás un poquito apurada. ¿Cuál fue el No pasa último nada. ensayo que han hecho? El último ensayo fue hace 2 semanas. ¿Ah? Hicimos el último ensayo con los chicos ahí afilando. Así que bueno, la verdad que estuvo buenísimo porque, bueno, ya contando, bueno, la intimidad del equipo, ¿no? Que tenemos, que a pesar de que no somos una banda, sino que es un proyecto, bueno. Que en realidad el formato no es de una banda, pero Claro. somos un equipo increíble, así que nada, la pasamos bomba, está buenísima la conexión que tenemos entre todos, así que eso hay que destacarlo muchísimo. La verdad que nos llevamos muy bien, los músicos son increíbles, muy buena onda, así que eso es el, creo que así tiene que arrancar todo, ¿no? El No, seguro, equipo. seguro. ¿Dónde fue el ensayo? El ensayo fue en Villa del Parque, en una sala que se llama LPM, que es, bueno, es una sala relativamente nueva, justo Sí. la abrió cerca de la pandemia y bueno, recién ahora está teniendo más gente porque justo en plena pandemia se le vino con todo, Claro, pero está claro. muy linda la sala, la verdad que está bueno promocionarla porque nada, muy lindos equipos ahí, y la atención es excelente, así que estábamos muy contentas de haber encontrado ese lugar. Bueno, Yami, te deseamos desde aquí, como amiga de este programa, todo lo mejor a la hora de salir al escenario. Mañana con la guitarra a dar, bueno, sabemos que das lo mejor. He tenido la oportunidad de verte en vivo, así que nadie me lo contó, ¿no? Qué bueno, Rob. Bueno, muchísimas gracias. Y ya te digo, es un placer enorme y gracias por la buena onda, la buena vibra y los esperamos a todos, a todos los que tienen su entrada en mano. Bueno, ahí vamos a estar dando lo mejor de lo mejor, lo más que se pueda y a disfrutar también de este show del Tano Marcielo, ¿no? Que se va a presentar con su guitarra y ahí va a tirar magia, va a ser increíble. Sí, algo, Así que, bueno, no se la pueden perder. algo sabe el pibe, ¿no?
Sí, algo Está sano, sí, un aprendiendo. pibito. Claro. Olvídate. Algo va a aprender con viéndola tocar a Karina, a María Sol, a vos. Algo va a aprender. Algo va a sacar. Un gran soldado, la verdad que bueno, no se lo pierdan, increíble. Es una oportunidad única, ¿no? De verlo ahí de cerca, un evento bastante íntimo, poca gente, así que van a poder disfrutar de un rato de música instrumental y bueno, y una noche de guitarras, como veníamos diciendo. Bueno, el Tano también nos dijo cuando hablamos con él, cuando quieras, voy a la radio a tocar unos temas, así que imagínate, ¿no? Sí, no, él cae con su guitarra y hace magia, ya está, ¿no? Y no necesitas más nada. El Tano y la guitarra es la combinación perfecta. Bueno, Yami, mandale un beso grande a María Sol, a la doctora María Sol, a Karina, bueno, un abrazo grande para el Tano y todo lo mejor para mañana. Bueno, muchísimas gracias, Rob. Te mando un abrazo enorme y después, bueno, charlaremos acerca de lo que fue, seguramente. Seguro, Cómo seguro. estuvo el evento. Besos Bueno, Rob, abrazo grandes, enorme. Yamila. Gracias por todo. Muy bien, ahí estamos charlando un poquito con Yamila Amaro, guitarrista, 23 años, es muy joven, es oriunda de la ciudad de Zárate, vive allá de hecho, y mañana estará tocando en Gear Music Club, esto es en el barrio de Colegial y sobre la calle Álvarez Thomas, con el proyecto G3 Girls y el Tano Marcilo como invitado. Nos estamos yendo, la vamos a escuchar a Yamila tocando la guitarra, en este caso con un tema llamado Otoño. Y con esto nos vamos, en un ratito seguiremos haciendo radio en esto que es Radio Búnker, claro, con Pasión Sport. Gracias por estar ahí.